So Nikki, welcome. Thank you, Ahmed. So Nikki Hansen is our assistant superintendent for pre-K 5 schools in St. Cloud Area School District. How are we doing this week getting ready to back to school in 2023-2024 in St. Cloud Area School District? Yeah, our school leaders are planning for the return of staff and students. Our district leadership team, including our principals, were in the community on Monday delivering back-to-school bags to our kindergartners and all students who are new to District 742. Hola, damos la bienvenida al asistente superintendente de las escuelas primarias, Nikki Hansen. ¿Cómo le va esta semana preparándose para el regreso a clases en este año, 2023-2024? El distrito escolar del área de St. Cloud. La respuesta es, nuestros líderes escolares están planeando de regreso de personal y los estudiantes. Nuestro equipo de liderazgo del distrito, incluidos nuestros directores, estuvieron en la comunidad el lunes entregando bolsas de regreso a la escuela a nuestros niños de kinder y a todos los estudiantes en el distrito 742. Thank you. So, Nikki, elementary sites are hosting goal-setting conferences again this school year. When are goal-setting conferences scheduled and what can families expect with the experience? Yeah, our elementary sites will be hosting goal-setting conferences on August 30th from 12 o'clock to 7 o'clock and September 5th from 7:15 to 2:45. This is a great opportunity for our students and families to meet their classroom teacher and for our school sites. We value the opportunity to engage in intentional conversations with our families and partner to support our elementary students' success. Las escuelas primarias volverán a organizar conferencias para establecer metas este año escolar. ¿Cuándo están programadas las conferencias para establecer metas y qué pueden esperar nuestras familias de esta experiencia? Nuestras escuelas primarias organizarán conferencias para establecer metas el 30 de agosto de 12 a 7 de la tarde y el 5 de septiembre de 7:15 de la mañana a 2:45. Esta es una gran oportunidad para que nuestros estudiantes y familias conozcan sus maestros de clase, visiten la escuela. Valoramos esta oportunidad de participar en conversaciones intencionales para asociarnos con nuestras familias y apoyar mejor el éxito de nuestros estudiantes de primaria. So, thank you, Nikki, for that information. When is the first day of school for our elementary students? Our first day of school with elementary students is Wednesday, September 6th. Please remember, for our families with elementary students, that Tuesday, September 5th, is goal-setting conferences with families and teachers. Please reach out to your school site if you don't have information on your students' conference time. Muchísimas gracias por la información, Nikki, que nos acaba de compartir. ¿Cuándo es el primer día de clase para nuestros estudiantes de primaria? Nuestro primer día de clase con estudiantes de primaria es el miércoles 6 de septiembre. Recuerde, para nuestras familias con estudiantes de primaria, el martes 5 de septiembre es el día de conferencias para establecer metas con las familias y maestros. Comuníquese con su escuela si no tiene información sobre el horario de la conferencia de su estudiante. So, Nikki, for those families who have not registered their child, what should they be doing? Yeah, we invite all families to come to our Welcome Center, which is now located at Quarry View. The Welcome Center is where we will enroll all new students in preschool and those entering kindergarten through 12th grade. The Welcome Center has extended hours through the end of the month of August. Para aquellas familias que no han registrado a sus hijos, ¿qué deberían de hacer? Invitamos a todas las familias a venir a nuestro centro de bienvenida, que ahora está ubicado en Quarry View. El centro de bienvenida es donde inscribimos a todos los estudiantes desde preescolar hasta que ingresan kinder y 12 grado. El centro de bienvenida tiene un horario amplio hasta finales de agosto. So, that's a very awesome, information. So, Nikki, what are the hours for the Welcome Center? Yeah, on Monday and Friday, the Welcome Center is open from 7:30 a.m. to 4 o'clock p.m. Tuesday, Wednesday, Thursday, they are open from 7:30 a.m. to 8:30 p.m. And we have some extended hours on Saturday, August 26th and Saturday, September 2nd. And they are from 9 a.m. to 3 p.m. ¿Cuál es el horario del centro de bienvenida? ¿Nos pudiera compartir? Claro, los lunes y el viernes el centro de bienvenida está abierto de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde.
martes, miércoles y jueves están abiertos de 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche. Sábado 26 de agosto y sábado 2 de septiembre están abiertos de 9 de la mañana a 3 de la tarde. So Nikki, that's great information. This option for our families, online option. Yeah. Can families do or enroll their kids online, and how do they do that? Yeah, online enrollment is also available through the district website at isd742.org. But we encourage you to come to the Welcome Center if you have any concerns in the process of registering. We are here to help. Gracias por esa información fenomenal que nos acaba de compartir. ¿Pueden las familias inscribirse en la webpage del distrito? Sí, la inscripción en la webpage del distrito también está disponible a través del sitio web del distrito isd742.org. Pero le recomendamos que venga al centro de bienvenida si tiene alguna inquietud, alguna pregunta en el proceso de inscripción. Estamos aquí para ayudarle. Thanks, Nikki. That was crucial information. What else do you want our families to know? Yeah, for our students, we recommend to families that it is now time to begin getting into our back-to-school routines at home. For our students, this may mean going to bed a little bit earlier, and you may also want to visit the bus stop or show your student where you will be dropping off and picking them up at school. ¿Qué más gustaría compartir con las familias? Para nuestros estudiantes, recomendamos a las familias que ahora es el momento de comenzar a volver a nuestras rutinas escolares en casa. Para nuestros estudiantes esto puede decir que se tienen que ir a acostar más pronto, levantarse un poco temprano y nuevamente hacerlo sucesivamente. También, si es posible, puede ir a visitar la parada donde el autobús lo va a venir a recoger y a dejar. Muéstrale a su estudiante dónde es que eso será. Thanks, Nick, for answering those questions. Are there other things families can be looking for with their children as they get ready for returning to school this year? Yeah, if your child is feeling a little anxious about returning to school, please reassure them that we have adults at school ready to care for them. As parents, please reach out to your school principal if you are looking for help on those first days of school with the transition of summer. We are looking forward to seeing all of our students and making those exciting first day of school a success for all students and families. Hay algunas otras cosas que las familias puedan buscar con sus hijos mientras nos preparamos para regresar a la escuela. Sí, su hijo se siente un poco ansioso para regresar a la escuela. Asegúrele que tenemos adultos en la escuela para poderlo cuidar. Como padre, comuníquese con el director de la escuela si está buscando ayuda esos primeros días de clase durante la transición del verano. Esperamos ver a todos nuestros estudiantes y hacer esos momentos emocionantes primeros para ellos los primeros días de clase. Esperamos que sea un éxito para sus estudiantes y para las familias. Thank you, Assistant Superintendent Hanson, and it's a pleasure to have you. Yes, thank you. Muchísimas gracias, Asistente Superintendente Hanson. Es un placer tenerla. So, Dr. Harris, welcome. What are our secondary schools doing to prepare welcome students and families back to school this year? First, thanks for having me. Our secondary schools are preparing and welcoming students and families specifically for open houses and schedules. South, North, and Tech and Apollo have special welcome plans for incoming sixth graders and ninth graders. Hola, damos la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta tarde tenemos a nuestro supervisor de Equity Services, que es el señor Ahmed. Y también tenemos con ustedes el superintendente de asistente de las escuelas secundarias, el señor Jason Harris. Juntamente con su servidora y nuestro intérprete, Abdullahi Kwambi, que él es trabajador en Lincoln. El día de hoy tenemos una pregunta y damos la bienvenida al señor Harris. Hola, señor Harris. ¿Qué están haciendo nuestras escuelas secundarias para prepararse y recibir los estudiantes y las familias de regreso a la escuela? Su respuesta fue, todas nuestras escuelas están ocupadas programando estudiantes y preparándose para nuestras jornadas de puertas abiertas y conferencias. South, North, Tech y Apollo tienen bienvenidas especiales planificadas para los estudiantes entrantes del grado sexto y noveno. Thanks, Dr. Harris. What can families see their students' schedule and what happens if something doesn't look right?
Great question. Families in our high schools and secondary schools can see their student schedule in our Skyward school system. If there are questions about the schedules, families should call the school office for assistance. ¿Dónde pueden las familias mirar el horario de sus estudiantes? ¿Qué pasa si algo no se ve bien? La respuesta es, las familias de nuestras escuelas secundarias pueden ver el horario de sus estudiantes en nuestro sistema Skyward. Si hay preguntas con el horario, las familias deben llamar a la oficina de la escuela para obtener ayuda. So, thanks, Dr. Harris. Is there an open house event this school year? Yes, all of our middle and high schools will host their open houses on August 29th. High schools will have open houses from 4 to 7:30, and then our middle schools will have open house from noon to 7:30 p.m. ¿Hay algún evento de puertas abiertas que vamos a ofrecer? Sí, claro. Todas nuestras escuelas intermedias y secundarias organizan su jornada de puertas abiertas el 29 de agosto para high school 4 a 7 y la escuela intermedia middle school de 12 a 7:30 de la noche. Thanks, Dr. Harris, for sharing that. When is the first day of school for our students? The first day of school for our sixth graders and ninth graders students are new to Apollo and Tech is September 5th. And the first day of school for all secondary students is September 6th. ¿Cuándo es el primer día de clases para nuestros estudiantes? Nuestro primer día de clases para estudiantes de sexto y noveno grado y estudiantes nuevos a Apollo o Tech o South o North comienza el 5 de septiembre. El 6 de septiembre es el primer día completo de clases para todos los estudiantes de secundaria. Thank you, Dr. Harris. When do activities start this school year? Some of the fall activities have already started and some will begin once school starts. Our activities directors and coordinators are able to help and assist families to enroll and take the opportunity to get involved in activities, if it's a team, club, something to get involved in the school community. ¿Cuándo comienzan las actividades? Algunas actividades de otoño ya comenzaron y otras comenzarán una vez que el año escolar comience. Nuestros directores, coordinadores de actividades están encantados para poder ayudar a las familias a participar. Tenemos muchas oportunidades para que los estudiantes formen parte del equipo, un club o participen en experiencias de teatro, arte y música. Nos encantaría ver a cada estudiante involucrado en algo. That's awesome. Why is it important for students to participate in activities and sports in our schools? Well, that's a good question. There are many benefits to participating in extracurricular activities. Students have the opportunity to learn and interact in new ways, support child's physical, academic, and social growth. It's important to get involved in activities. ¿Por qué es importante que los estudiantes participen en actividades y deportes? Hay muchos beneficios al participar en actividades extracurriculares. Los estudiantes tienen la oportunidad de aprender e interactuar de nuevas maneras. Apoyan el crecimiento físico, académico y social de un niño. Thank you, Dr. Harris. What else do you want our families to know? All of our schools are so happy to be welcoming our students and families back to school for the 23-24 school year. We're excited for the upcoming school year and we're happy to see our students and families as we engage in the new year. Gracias por esa información. ¿Qué más quiere que sepan las familias? Todas nuestras escuelas están muy felices para darle la bienvenida a nuestros estudiantes de regreso a clase. Estamos emocionados por el próximo año escolar, 23-24. Thank you. And that's the end of our interview.